Tenés mucho. Tenés, obviamente, por tu trayectoria, por tu carrera, mucho viaje, mucho mundo. Debes tener una valija de anécdotas. Imagínate que vengo viajando de gira de mi mamá, ¿no? Claro. Que me ha llevado a Rusia, a la Unión Soviética en ese momento, porque era un conglomerado de países. Así que sí, he tenido la suerte de criarme viajando. Y siempre... que a veces cansa. Gusta, pero cansa. A veces cansa un poco. Porque extrañas tu casa, tu lugar. Pero también cuando estás mucho tiempo en tu casa, las patitas te empiezan a picar y dices, vamos de nuevo. Tiene como abstinencia. Y sí. Pues hace poquito hiciste, mirá, Nos Calza Justo, Israel. Sí. Que no habías estado, tengo entendido, sí. y hiciste las dos cosas, conocer a nivel personal y cantar también. Sí, fue lindísimo cantar una ahí plaza, en Israel. Con mucha historia, con mucha cosa. Y poder conocer Jerusalén, viste, una ciudad tan emblemática y llegar con... Y cruzarse musulmanes, judíos, católicos, ortodoxos. Bueno, realmente es muy movilizante. Un montón de cosas que la vida te regala a través de la música que son muy lindas. ¿Y Deborita acompaña? Deborita acompaña. ¿Acompaña algún viaje? ¿Cuál le gusta más o cuál es mejor? ¿Hay un viaje que es mejor para acompañarte? Porque hay otros que pueden ser más agitados o él da lo mismo. Hay veces que son medios agitados y son medios complicados, que ¿no? Sí. A este no venga, pero... porque es un quilombo de acá allá. Sí, y también a veces ella tiene trabajo y tiene un montón de cosas. Disfrutamos mucho la gira allá a Jerusalén, a Israel, a Italia. Y he ido a México muchas veces, que México, viste, es intenso y un trabajo muy duro. Claro. Pero sí, lo bueno que tiene Débora es que entiende mi profesión como yo entiendo la de ella. Nos acompañamos mutuamente. Si yo le tengo que hacer el chofer y llevarla y esperarla, no tengo ningún problema. Te hago el aguante. Y le cobrás, por supuesto. No hay celos. Sí, le hago tarifa. Le hago una buena tarifa. Le espera. Tarifa provincia capital. Una tarifa compuesta, ¿no? Esto me lo vas a pagar. De algún modo te lo voy a cobrar. De alguna manera te lo voy a cobrar, ¿no? Y el tipo con el whisky esperándose. Y así llevamos como... Soy el remisero. ¿Seis años ya? Seis años y pico. Bien. Bien. ¿Vos también, no? También, misma fecha. También. Guarda que ahora viene la crisis de los siete, ¿eh? Avisémonos. Hablame. Cualquier cosa nos mudamos juntos y las mandamos a ella. Yo te digo, Vichy, me voy de gira con Diego. Y sí. Miami, búscame en Miami. Igual mientras las dejemos las dos en algún shoppingcito, en la Link, ¿no? ¿Vos le dejás a la Lincoln Road a las dos? Y nosotros en Guitar Center. Con la Black Eyed Peas. O sea, mientras compren están bien. Como un río que camina hacia el mar. Tuviste unos días descansando, también leí en las revistas, leí que te fuiste así a la montaña, qué sé yo, después de lo de tu papi, sí. Que hace fue muy reciente, como que te renovó. Y sí, porque... lógicamente que fue muy, muy, muy doloroso, muy triste, y no lo del viejo venía sufriendo mucho. Y bueno, y yo arranqué, tenía compromisos que yo sé que él hubiera querido que yo haga y bueno, cumplí los compromisos que tenía en Puerto Rico, en México y bueno, en Nueva York y volví y justo Florencia Darín, la mujer de Ricardo, que bueno, son muy amigos míos, queridos, era el cumpleaños y me dijeron, dale, venite y dije, sí, yo con total de compartir con ellos, que los quiero mucho, fui y fuimos con Débora y a mí la montaña me vuelve loco, yo cuando estoy con la tablita ahí, es el momento de realmente donde desconecto. Sin ninguna duda que es un momento de mucha vulnerabilidad, donde cuando estás así un poco en carne viva, ¿no? Pensás un montón de cosas y bueno, sí, lógicamente que sirvió para aflojar algunas cosas, poner en remojo otras y gastar este cuerpo, ¿no? Porque realmente estás en la montaña y le das una palera. Y tengo grandes amigos allá en Bariloche, como Ricky, Astrid, gente linda que te trata muy bien. Y pasamos unos días bárbaros. Y bueno, y eso sirve ahora para tomar un poco de oxígeno. Y que se caiga Diego. Diego, ¿en qué parada te bajas, loco? Ahora vienen las eras, ¿eh?